Veamos la siguiente pregunta del presidente de la misión. A ver qué nos indica. Yanet, que dispone de una cantidad de dinero para comprar chocolates, les digo, sobrinos, si compro 3 chocolates para cada uno de ustedes, me sobraría dinero exactamente para 4 chocolates más. Pero si quisiera comprar 4 chocolates para cada uno de ustedes, me faltaría exactamente el dinero para 3 chocolates más. ¿Cuántos sobrinos tiene Yanet? No sabemos. Una variable podemos asignar. ¿Sabemos cuánto vale el costo por chocolate? Tampoco. Es otra variable. Ahora, hay dos situaciones. Una cuando reparte de 3 en 3 y otra cuando reparte de 4 en 4. Según el problema dice, ella lleva un total de dinero. De acá hasta acá. No debemos imaginar esto. Ahí está. Si reparte de 3 en 3, le sobra dinero, dice. Le sobra. En cambio, cuando reparte de 4 en 4, no le alcanza. O sea, ese gasto debe ser más que lo que tiene. Le falta dinero, ¿de acuerdo? No sabemos cuántos sobrinos son. Si compra de 3 en 3, ahí está, si reparte de 3, no sabemos. En ambas situaciones, la misma cantidad de sobrinos. El costo por caramelo no sabemos, vamos a poner C. Ahora, en un caramelo basta C, en 3 caramelos gastará 3C, pues, de hecho. Y como son N sobrinos, se va a gastar 3C por cada sobrino, que son N sobrinos, se va a gastar en total 3NC, ¿de acuerdo? En un sobrino, 3C. En 2 sobrinos, el doble de 3C. En 3 sobrinos, el triple. En N sobrinos, hay que multiplicar 3C por N, ¿de acuerdo? En ese caso, dice, le sobra dinero, le sobra. ¿Cuánto le sobra? Según el problema, le sobra para 4 caramelos. O sea, lo que le sobra alcanza para 4C en sol. Ahí está, del gasto, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien. En cambio, cuando reparte de 4 en 4, en un sobrino se va a gastar 4C. Pues, en N sobrino se va a gastar 4NC. ¿De acuerdo? En ese caso, según el problema, le falta. ¿Le falta para cuánto? Para 3 caramelos. Ah, esto es mayor de lo que tiene. ¿Le falta cuánto? Le falta para 3 caramelos, o sea, le falta 13. ¿De acuerdo? ¿Cómo debes plantear? El total de dinero será igual a esto más esto. Ahí está, 3NC más C. En cambio, cuando reparte de 4 en 4, es mayor. Ahí está, o sea, ese dinero es más que esto. El total de dinero será menos que esto. O sea, ¿cómo se plantea? 4NC menos 3C. Es menos, pues ahí está. A él le quita C y resulta lo que está acá. Pero en ambas situaciones es la misma cantidad de dinero. Por lo tanto, debes igualar esta cantidad con esta cantidad. Como el total de dinero es el mismo, ya, pues, igualas. En todos, utilizas la C y se va a eliminar la C, chao, C. Va a quedar 3N más 4 e igual a 4N menos 3. 3N pasa restando, va a quedar N, esto pasa sumando y N va a quedar 7. Ahí está. Cantidad de sobrinos, 7.